ha generado una lluvia de reacciones en televisión y redes sociales. Muchas veces de manera positiva y otras no tanto. En especial cuando usa sus redes sociales para expresarse. Como diversos personajes de la televisión generan controversia dentro y fuera de la pantalla, muchos de ellos tienen una carrera formal como actrices o conductores de televisión, pero por azares del destino llegan a ser más conocidos por sus polémicas en el mundo de las redes sociales. Y estamos hablando de Bárbara del Regil. Hoy en día se ha esforzado más por ser criticona que por ser talentosa. Y esta vez no se salvará. ¿A qué procedimientos se ha sometido Bárbara del Regil? ¿Qué de su belleza es solamente gracias al ejercicio? Y bueno, ¿a qué le debe tan espectacular cuerpazo? En este video analizaremos cuáles fueron los aciertos de la sicaria más famosa de México y si necesita alguna otra cirugía o algún otro arreglito. Eso ya lo veremos. Yo soy Enrique Ibarra, médico dermatólogo, y hoy analizaremos el caso muy controvertido de Bárbara del Regil. Pero antes me gustaría presentarles un nuevo proyecto, ya que muchos de ustedes me han solicitado consejos y consultas por medio de sus comentarios. Ahora soy MyNextDerma, una aplicación que nos acerca y me acerca más a ti. Ahí podrás encontrarme para realizar una consulta. Solo tienes que registrarte, utiliza mi código Enrique Ibarra y recibirás un descuento de 400 pesos en tu primer consulta. Solo descarga la app, registra y agenda tu primer cita. Hablemos de tu piel. ¿Quién es Bárbara del Regil? Nació el 5 de junio de 1987 en la Ciudad de México. Es actriz de cine y de la televisión mexicana. Comenzó a participar en televisión en el 2009 en el reality mexicano New Generation Telehit, en donde se buscaba a la nueva productora del canal. 2 años después de participar en el reality, quiso cambiar de aires y querer construir una carrera tras las cámaras. Se decidió por fin hacer su debut en la telenovela del 2011 llamado Bajo el Alma, en donde también obtuvo su primer protagónico junto al actor chileno Matías Novoa. En esta telenovela fue donde Bárbara del Regil obtuvo su primera oportunidad profesional. Bárbara ha trabajado en varias producciones, aunque nunca llegó al boom de la popularidad. Recordemos un poco sus participaciones. Estuvo en Amor Cautivo, Secretos de Familia, así como en El Barrio como en el Cielo, El Torito y muchas más, pero en realidad consiguió ser mundialmente conocida por su papel de Rosario López en la telenovela mexicana Rosario Tijeras, transmitida por Azteca 13 y también Azteca 7. La telenovela tuvo un gran éxito, así que logró mantenerse por 3 temporadas. En la serie, Bárbara compartió su protagónico junto al actor José María de Tavira. Asimismo, en la segunda temporada, estrenada en el 27 de agosto del 2018 en Azteca 7. La tercera y última temporada fue estrenada el 25 de agosto del 2019 y finalizada el 14 de diciembre de ese mismo año. En la tercera temporada, Bárbara del Regil compartió su protagónico con el actor colombiano Sebastián Martínez. En cine ha participado en producciones como Tiempos Felices, Loca por el Trabajo y Ni Tú Ni Yo. Las 3 películas fueron estrenadas en el 2018. En sí, Bárbara del Regil ha tomado bastante popularidad gracias a su interpretación de Rosario Tijeras, donde interpreta a una mujer sicaria en el cártel de Medellín. Sin embargo, más allá de esta fama, es también conocida por tener uno de los cuerpos más atléticos de la industria del espectáculo. Dada esta apariencia tan atlética, ha aprovechado entrar como la humedad ante los ojos de todos, ya que es fiel amante del ejercicio y fiel creyente de la sana alimentación. Vía redes sociales aconseja y manda mensajes a sus seguidores sobre recetas y comparte clases fit motivacionales, donde busca inspirar a miles de seguidores a encontrar su amor propio y aceptarse como son. Sí, claro, como ella lo hace. Sin embargo, tras una serie de imágenes en las que supuestamente se notan sus arreglitos, la entrenadora se ha visto obligada a aceptar
cuáles, por parte de su cuerpo, sí recibieron una ayuda quirúrgica. Si bien se sabe que ella no ha tenido siempre este estilo de vida, y mucho menos en su juventud, si comparamos el físico de Bárbara que tenía antes, no era tan atlético, solo era delgada. Y la morfología de su rostro era sin duda más redonda y aniñada. Así que es bastante evidente que ella se ha sometido a algunas cirugías estéticas, ya sean ambulatorias o no. Comparemos su rostro en estas fotografías. Yo como médico especialista pude distinguir que su rostro luce mucho más alargado, afilado. Así que sin duda fue una cirugía ambulatoria muy famosa llamada bichectomía, el cual es un procedimiento sencillo con pequeñas incisiones intraorales y anestesia local con el que se logra la extracción de dichas bolsas de grasa, afinando el contorno facial, dando un aspecto mucho más armónico y atractivo. Este tipo de cirugías no necesitan un quirófano ni tanta cosa, pero sí se necesita obligatoriamente de un especialista y no un cosmetólogo o un médico general. También su nariz luce mucho más afilada y ligeramente levantada de la punta. Si bien la magia del maquillaje con el efecto del contour es sin duda una de las mejores opciones para dar forma y elegancia al rostro, Bárbara ha mostrado su rostro sin maquillaje, así que podemos asegurar que la nariz ha sido modificada, sin duda alguna, cuando visitó a algún cirujano plástico. El tener el cuerpo tan atlético le ayuda a tener un rostro más femenino y delgado, pero hay zonas en el cuerpo que no adelgazan ni con dieta ni con ejercicio. También, muy a regañadientes, Bárbara de Regil ha aceptado un arreglito. Fue a través de Instagram que la actriz de Rosario Tijeras lanzó una historia donde invitaba a sus seguidores a que le preguntaran sobre ella. De inmediato, Bárbara recibió miles de preguntas, entre las que se encontraban recomendaciones personales, consejos sobre ejercicios de alimentación y felicitaciones por ser un ejemplo para todos. Pero hubo uno o dos o más curiosos que se pusieron intensos e hicieron preguntas personales, ya que aprovecharon para sacarle toda la información sobre sus cirugías y algunos escándalos respecto a su cuerpo. Entre estas preguntas estuvo la más obvia sobre el aumento de busto, y Bárbara tuvo que afirmar que sí se había realizado un aumento de busto. ¿Ya ven? Operación que, según cuenta, no tuvo una buena experiencia, ya que se le infectó un implante porque el doctor violó su ética profesional poniendo implantes usados. Después de esta operación tuvo que lidiar con una infección en los músculos mamarios y lidiar con intervenciones quirúrgicas 3 veces más, y por bastante tiempo estuvo mal de salud a causa de esta experiencia radical. Otra de las preguntas más solicitadas fue si la actriz tenía celulitis, a lo que la actriz contestó con un rotundo no y compartió un video de ella bailando y logrando mostrar parte de su derrier para demostrar que ella no sufre de este mal. Si bien es muy notorio que ella ha cambiado físicamente a lo largo de su carrera frente a los ojos de todos nosotros, verdaderamente ha sabido esconder algunas inseguridades de su cuerpo a las que ella no ha tomado la decisión de operarse, ya que en las mismas preguntas confesó tener estrías, ya sea por crecimiento o sobrepeso. También cree tener los dientes chuecos, los mismos que se arregló en un momento con carillas dentales, ya que es un procedimiento fácil y rápido, aunque costoso. Sin embargo, asegura que también está orejona, pero para ella eso no es razón para entrar a quirófano, porque no es ni será un impedimento suficiente para no amarse a sí misma. Bárbara ya tiene 33 años y está literal en la flor de la juventud. Hace muchísimo ejercicio y seguro esa disciplina que tiene con su cuerpo la lleva a todas partes. Es decir, en general es muy disciplinada. Yo como dermatólogo solo puedo recomendarle que siga cuidando su piel, ya que debe de mantener un buen estado de hidratación. También podemos observar que ella mantiene un bronceado constante, y esto es gracias a las cámaras de bronceado o a que se expone mucho al sol. Pero estas dos cosas pueden generar principalmente daño en la piel y envejecimiento. Es muy importante tener en cuenta que con el paso del tiempo, la radiación y el calor, podemos tener más flacidez en nuestra piel, y que si bien ella mantiene una piel increíble como lo observamos, es necesario que la siga cuidando para mantener su estado actual. También sería bueno recomendarle un poquito de baby botox, sobre todo en las partes del tercio superior de la cara, como en las patas de gallo, el entrecejo y la frente, para mantener libre de arrugas esta zona de su piel. Algo de lo que sí nos podemos dar cuenta es
que si bien ella comenta que no tiene celulitis, es muy probable que en algún momento sí la haya padecido, pero se la ha tratado, y además de que el ejercicio le ha favorecido que incrementa la formación de colágeno y disminuya la expresión de grasa de ciertas partes del cuerpo. Pero hay que recordar que las mujeres están más propensas a esto. Yo no critico que nadie se haga procedimientos, pero en el caso de ella sí ha negado hacerse este tipo de arreglos o procedimientos. No es necesario ocultarlo, ya que la mayoría de las mujeres después de los 25 años pueden sufrir este desagradable mal en la piel. Y así como ella, a los que ya pasamos de los 30 años, es necesario mantener la hidratación de la cara, mantener la hidratación de la piel, y esto lo podemos obtener con sueros de base, con ácido hialurónico y sobre todo algunas otras sustancias como el retinol o el ácido glicólico, las cuales nos pueden incrementar la formación de esta sustancia y mantener la piel regenerada, sobre todo para prevenir los poros abiertos y el exceso de grasa que también podemos producir con el paso del tiempo. Sin duda alguna, todos necesitamos alguna vez de algún arreglo, ya sea por salud o por gusto. El chiste es sentirte cómodo con tu cuerpo y con lo que eres. Como especialista, yo te recomiendo al 100% siempre consultar con un médico dermatólogo para tratamientos de la piel o con un cirujano plástico para las cirugías estéticas. Yo soy Enrique Ibarra, médico dermatólogo, usa siempre protector solar y nos vemos hasta la próxima.